nadie le cabe ninguna duda de que el independentismo es el disolvente más letal de la democracia, de la convivencia y de la paz. Podemos pactar con los independentistas porque esa es la opción que plantea Podemos. Oiga, con Podemos y con los independentistas, que serían necesarios. Mi opinión, yo la he dicho siempre, es no. Si tú ves que aquello por lo que has luchado, por lo que has luchado toda tu vida, ahora alguien lo pone en peligro, pues evidentemente que no sería nuestro modelo, ¿no? Que tenga muy claro el señor Iglesias que los votos de los andaluces no van a valer, no van a servir, no le van a servir a él para pagar los privilegios de la señora Colau ni los desvaríos de los independentistas con los que él está comprometido. Los votos de los andaluces no van a valer para eso. Lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta. No me parece que se construya la casa desde abajo. Es decir, que no es lo mismo gobernar de pie que gobernar de rodillas. Un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas. Poner freno a la alocada carrera de Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno de España a cualquier precio, incluso al precio de echarse en manos de los independentistas, de ese diputado absolutamente atrabiliario llamado Rufián. Imagínese la que tendríamos montada si hubiéramos ido a una investidura con el apoyo de Podemos, que está en el derecho de autodeterminación, y de los independentistas, que ni le cuento. ¿Qué estaríamos diciendo hoy a los españoles? ¿Cómo estaríamos justificando la estabilidad de nuestro gobierno? Pero en cualquier caso eso no va a ocurrir, porque yo creo que para eso estamos en el debate que estamos y lo vamos a evitar. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan, amigos, y lo acaban de escuchar ustedes. A todos los varones del Partido Socialista diciendo que no iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que los comunistas bolivarianos, cercanos, franquicia de Maduro, de Morales and Company, amigos, llegaran al poder junto a los filoetarras y la Esquerra Republicana. Todo eso que decían que no iba a ocurrir los varones del PSOE, amigos, acaba de suceder. ¿Y dónde estaban ellos? Pues en el caso de la señora Díaz, pues dando palmas ahí en el Congreso de Diputados, aplaudiendo a Pedro Sánchez. Todos calladitos, calladitos, a no ser que le muevan el asiento. Una auténtica vergüenza, amigos, esos 167 traidores a España que han votado a favor de ese gobierno de la infamia. Todo eso lo vamos a ver hoy en el Mundo al Rojo. También, amigos, vamos a hablar de lo que está pasando en Irán, de ese asesinato selectivo que ha hecho los Estados Unidos del líder iraní. Y sobre todo vamos a hablar también de elecciones transparentes. Al parecer, amigos, no coinciden el número de actas, no coinciden el número de actas oficiales con las actas reales. Todo eso vamos a hablarlo hoy en el Mundo al Rojo. Y como siempre, hemos seleccionado a los mejores. Con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta. También estará con todos nosotros, aquí en el Mundo al Rojo, José Antonio Vera. Cómo no, una semana más se unirá al grupo del Mundo al Rojo Ras Alán, el mayor experto en religión cristiana, judía y musulmana. También se va a unir al Mundo al Rojo por primera vez el señor Pío Mora, que nos va a hablar del pasado criminal del Partido Socialista. Nuestro querido amigo, el señor Víctor González, que ha estado en Bolivia denunciando los sucesos, y también don Roberto Centeno, que nos va a hablar de la situación de la economía, y como no, Rafael Palacios, que nos va a hablar, amigos, de esas elecciones del día 10N, que al parecer no son tan limpias que todos ustedes piensan que son, que han sido, y van a empezar a iniciar acciones judiciales. Les recordamos a todos ustedes dónde nos pueden ver: en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57, en Aragón, en la 8 Zaragoza, en toda la comunidad valenciana, amigos, en la 8 Mediterráneo. También, si ustedes no están en estas regiones, nos pueden ver online en www.distritotv.es y www.eldistrito.es. En redes sociales, en Twitter, en @elmundoalrojo, nos pueden seguir y mandar sus comentarios en hashtag El Mundo al Rojo. También en Facebook, en Distrito TV, y cómo no, en YouTube, El Distrito Televisión. Recordarles a todos ustedes y darles las gracias, porque la pasada semana El Distrito Televisión en YouTube fue de nuevo tendencia, tanto el día 4
4, el sábado día 4, como el domingo día 5 de enero. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestra querida Mari Carmen, que está colaborando con nosotros a moderar el chat del directo. Un fuerte abrazo también a todos los que nos estáis viendo en YouTube, de desearos a todos en general pues feliz año 2020. Ya os dimos las campanadas aquí en directo en El Mundo al Rojo, en ese programa especial. Y amigos, pues decirles a todos ustedes que si tienen algo que decirnos, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos un teléfono de WhatsApp. Pueden llamar al 669-728673. Y la encuesta que hoy le ponemos a todos ustedes, la pregunta que le hacemos a todos ustedes, ¿ha cometido Falconetti un delito de alta traición al pactar con Bildu y Esquerra Republicana? Si ustedes creen que no, llamen al 905-808140. Si ustedes creen que sí, llamen al 905-808141. Y vamos a empezar, amigos, porque lo que está pasando en España, a uno se le hiela la sangre. Lo hemos dicho por activa o por pasiva. Que Falconetti no es tonto. Que Falconetti iba a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder. Que está, amigos, que los progresistas, que los que se llaman progresistas, todos ellos están unidos por un vínculo en común, que es el marxismo que los une con ese pegamento mágico, y también hay algo que los une a todos ellos, que es su odio a la derecha y su odio a España, amigos. Ese gobierno que dicen que es progresista, que aquí progresista se llama aquel que odia, que tiene un nivel suficiente de odio contra lo que es la derecha, a eso se llama progresismo aquí en España. Lo decíamos, que los militantes del Partido Socialista, amigos, están más cómodos con Bildu, con Esquerra Republicana, que con el Partido Popular. Que esos 40 años de adoctrinamiento, de ingeniería social, está teniendo sus resultados. Y que ustedes, que nosotros, somos la última línea de defensa ante el marxismo más rancio y casposo que ha conocido la historia universal, que es el marxismo español. Es el marxismo que nos lleva por el mismo camino que el año 36. Son los mismos protagonistas, los separatistas, los comunistas, los socialistas. Son los mismos que nos llevaron a la guerra civil, a ese conflicto civil. Y amigos, llega el momento de dar todo por su patria. Porque ustedes dirán, a mí la patria me da lo mismo. No, amigos, sin patria no hay familia, sin patria no hay libertad. Sin patria no hay derechos civiles, sin patria no existimos, porque somos unos simples peleles en manos de gentuza, de criminales. Por eso, este gobierno sectario y casposo que ha llegado a España a imponer el totalitarismo marxista tiene que acabarse cuanto antes mejor. Y no podemos hacerlo como hace la mayoría, mando un WhatsApp y comparto un vídeo y yo ya he cumplido. No, amigos, hay que empezar a moverse, hay que levantarse de ese asiento y ir a los lugares, gritar, protestar y decir basta. Hay que coger a ese sacamantecas de Teruel Existe y hacerle la vida imposible por traidor. Hay que perseguir a esos señores del Partido Socialista, a esos traidores a la patria por las calles, y que su vida sea un infierno, como hicieron ellos cuando la derecha entró al poder, con los famosos escraches. Pero ahora con razón, porque España no se puede permitir un gobierno de traidores ni un segundo más. Una de las naciones con mayor historia del mundo, con la historia más importante, que hemos sido capaces de conquistar un imperio, ahora en manos de estos chiquilicuatres. ¿Qué tipo de personas son ustedes? ¿Le corre la sangre por las venas? ¿Van a permitirlo? ¿Que un tipo con chepa y coleta nos lleve el país a la ruina y una persona que se dedicaba a jugar baloncesto de forma pues bastante pésima, pues también nos lleve a la ruina, junto a unos golpistas y unos filoterroristas? ¿Qué tipo de españoles son ustedes? ¡Levántense, actúen ya! No esperen nada de los partidos políticos, porque los partidos políticos nos han llevado hasta aquí. Son ustedes, la sociedad civil, la que tiene que decir basta a su situación, amigos. España no se merece un gobierno tan miserable, en manos de filoterroristas, en manos de sediciosos.
Qué lamentable ver ese debate de investidura, amigos. Cómo humillaban a este país. Cómo pisoteaban la dignidad de todos los españoles. Parecía que no iba a pasar, pero ha llegado el momento. Y esto es un solo el primer paso, amigos. Porque los siguientes pasos van a ser terribles. Van a ver ustedes cosas que ni se imaginan. Decíamos, lo que pasa en Venezuela no va a pasar aquí en España. Ya está pasando aquí en España. Ya hemos visto cómo Pedro Sánchez ha cogido las instituciones del Estado y las ha retorcido para su interés. La Radiotelevisión Española, la Abogacía del Estado, los tribunales. Y amigos, hará lo posible por mantenerse en el poder y por llevar a este país no a altas cotas de libertad, sino a altas cotas de indignidad. Porque así es Falconetti, un presidente indigno, en manos de golpistas y filoterroristas. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, lo cierto que uno puede estar hablando horas y ponerle calificativos al señor presidente de gobierno, al señor Pedro Sánchez, pero yo creo que el mejor calificativo que se le puede poner a Pedro Sánchez son sus mentiras. Porque un presidente tan mentiroso, tan felón, tan pérfido, no lo ha tenido España ni siquiera en mi libro Grandes Traidores a España, que voy a tener que hacer un capítulo especial para este personaje. Y ustedes dirán, pero hombre, no exagere usted, no, mire, lo mejor para criticar a Sánchez es el propio Sánchez. Lo mejor de sus falsas promesas, de sus continuas mentiras, es recopilarlas todas y que ustedes las vean. Vean las mentiras de un presidente felón, de un presidente traidor. Formar un gobierno progresista, sin depender de las fuerzas independentistas. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. Pues ahí tienen cómo Pedro Sánchez se define a sí solo. Una persona que piensa una cosa, que dice otra y que hace todo lo contrario. Ese es el presidente del gobierno de España. Que Dios nos pille confesados, amigos. Y esperemos que esta legislatura, que no va a ser corta, o sea, no van a ser ni 3 meses, ni 4 meses, va a ser bastante más. Acuérdese cuando llegó Zapatero, que creíamos que iba a durar poquito y estuvo 7 años arruinando España, porque estos señores ya tienen pactados los presupuestos, ¿eh? Esto no ha sido un pacto de investidura, sino mucho más amplio. Pues este señor, amigos, se define por sus propias definiciones, por sus propias palabras. Y es lamentable que, desgraciadamente, esto no se repita día sí y día también en los medios de comunicación para que la gente sepa que aquí tenemos como presidente. Pero amigos, parece que en un país hispanoamericano, concretamente en Bolivia, pues ya están actuando contra los socios privilegiados del señor Sánchez, contra Podemos. Es lo que dice claramente la Fiscalía de Bolivia, que ya va a llamar a declarar al señor Iglesias, a Rejón, a Monedero y Zapatero, y le reclama más información a España por los sucesos que se produjeron en la Embajada de México. Al parecer, amigos, se está cerrando el círculo sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Y al parecer ya se empieza a ver de dónde presuntamente salía el dinero de Podemos. Y la Fiscalía sabe quién fueron los que recibieron ese dinero de esos países bananeros, de esos países bolivarianos, que a la vez recibían dinero de los narcos, en el caso de Bolivia, de los narcos de México. En definitiva, vamos a ver lo que pasa. Vamos a escuchar primero al fiscal boliviano, amigos, y una vez que termine vamos a conectar directamente con Carlos Cuesta, que nos va a dar las últimas noticias sobre cómo está este caso. Primero, que el Ministerio
Ministerio Público, o mejor dicho, el Ministerio de Gobierno, ha presentado un memorial ante la Fiscalía General solicitando que, a raíz de los hechos acontecidos el 27 de diciembre pasado en la sede de la Embajada de México en nuestro país, se cite a personalidades españolas para que éstas puedan señalar cuál es el conocimiento que tienen y si conocen las causas por las cuales han sido enviados estos miembros del GEO a nuestro país. Al respecto, este memorial nosotros hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que tome las acciones y cite a estas personas que menciona en el memorial. Pablo Iglesias, Íñigo Rigón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. Al mismo tiempo, la Fiscalía General ha enviado una nota a la Cancillería para que por vía diplomática comunique a las autoridades españolas la remisión de un informe oficial señalando, primero, cuáles han sido las, si es verdad, con qué pasaporte han ingresado a nuestro país, las identidades de estas personas, que señale qué autoridad ha solicitado la presencia de este grupo especializado en nuestro país y sobre todo el motivo por el cual se han hecho presentes estas personas del GEO en nuestro país. Esa información está todavía en curso de elaboración de parte de las autoridades a quienes hemos solicitado. La presencia del procurador básicamente ha sido para establecer un primer encuentro de una... Pues amigos, han escuchado ustedes al fiscal boliviano pues diciendo que quiere que declare un expresidente del gobierno español como el señor Rodríguez Zapatero para que dé explicaciones. Quiere que declare el señor Iglesias, el señor Monedero, el señor Errejón, el señor Garzón, el juez Garzón, amigos. ¿Qué es lo que se traía todo este grupo que querían implantar el Estado bolivariano aquí en España? Y además, luego no se pierda porque, amigos, vamos a estar con el vicepresidente de Vox por teléfono y sobre todo vamos a recordarle lo que Jaime Vélez decía de la financiación ilegal de Podemos y de dónde le venía el dinero al señor Morales. Ya tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Feliz año, Carlos. Feliz año. A pesar del gobierno que nos viene... Y sobre todo, Carlos, después de escuchar al fiscal boliviano diciendo que tiene que declarar el señor Iglesias, el señor Errejón, Monedero, incluso el expresidente del gobierno, el señor Zapatero, para aclarar toda la relación que tenía el gobierno de Bolivia con este partido bolivariano, ¿a qué conclusión puede llegar cualquier persona con un poco de sentido común? Bueno, ahí de momento se está trabajando sobre indicios porque es el inicio de la investigación, de hecho... Lo primero que se ha hecho es citarles precisamente para que pasen a declarar en condición de testigos porque se quiere obtener financiación. Ahora, llama mucho la atención lo nerviosos que se han puesto ellos simplemente con una citación a declarar en condición de testigo. Ellos sabrán por qué se ponen tan nerviosos. Y ahí es donde yo creo que entramos a la pregunta que tú me estás haciendo. O sea, los hechos, a partir de ahí hay que mirar a ver si tienen conexión, a ver si tienen una calificación jurídica como delito, etcétera, ¿vale? Pero los hechos son obvios y es que por la información que tiene en estos momentos Bolivia, hay dos partes de una historia y se está mirando a ver si tienen conexión. Historia A. Bolivia estaba constituido en muchos de los aspectos de una manera muy cercana, muy parecida a lo que estaba Venezuela. En Venezuela, un señor llamado Diosdado Cabello está siendo investigado por la DEA, por la Oficina Antidroga Norteamericana, por sus relaciones con el narcotráfico. ¿Cuáles eran esas relaciones? Orquestar y permitir el narcotráfico a cambio de que se pagasen y se obtuviesen determinados ingresos que se utilizaban para cosas, evidentemente, B, dentro del gobierno venezolano. ¿Cuál era una de esas cosas? El pago a determinados agentes políticos, unos de ellos a través del Foro de Sao Paulo, donde estaba Podemos. Y eso es lo que se está investigando. Que o si sea, ha recibido Carlos, dinero... Que lo que estás diciendo todo presuntamente es que según estas investigaciones Podemos podría estar financiado por el narcotráfico. Podría haber recibido dinero de esas narcodictaduras que ellos a su vez lo habrían sacado
de precisamente los narcos. Entonces, ese modelo en Venezuela lo comandaba Diosdado Cabello, ese mismo modelo en Bolivia, según las investigaciones que se están realizando, estaba literalmente copiado y estaba comandado por Quintana. Por eso Quintana se esconde, se refugia en la Embajada de México, en la residencia de la embajadora de México. Entonces, el modelo es el mismo y lo que se está mirando es si las dos partes de esa ecuación, si las dos partes de ese mensaje tienen unión. Mensaje uno, que eso lo está investigando y no solamente Bolivia y no solamente las autoridades internacionales, sino también la propia agencia DEA, la agencia norteamericana. La obtención de dinero del narcotráfico. Que ese dinero se ha utilizado para pagar cuestiones oscuras es totalmente cierto. Que ese dinero se ha utilizado dentro de las narcodictaduras para pagar movimientos políticos también es cierto. Y ahí es donde entra la segunda parte que quieren conectar en esa investigación y por eso se les ha citado a declarar. Si han obtenido dinero de circuitos B de Bolivia. ¿Qué más pruebas tienen para citarles a declarar en condiciones de testigos? Hay un montón de testimonios que hablan de que Íñigo Errejón tuvo un papel muy cercano a Héctor Arce. ¿Quién era Héctor Arce? Héctor Arce era el ministro de Justicia de Evo Morales. ¿Por qué contactaron con Evo Morales y por qué contactaron con el resto de gente de Podemos? Porque querían asesoría para hacer el cambio constitucional que, de hecho, tenía que permitir que Evo Morales se perpetuara. La Constitución boliviana tiene una duración de mandato máximo presidencial de 2 legislaturas. A las 2 legislaturas no te tienes que volver a presentar. ¿Qué hizo Evo Morales? Se encargaron un grupo de asesores que él tenía que perpetuarse y que, por tanto, le hicieran una reforma a la Constitución. Según las investigaciones que están desarrollando, esas funciones se hicieron de la mano de Podemos para perpetuarle. ¿Cómo se pagó? Pues lo que están investigando y, de hecho, el delito que se está analizando en estos momentos es de malversación de caudales públicos porque se les habría pagado con dinero de forma ilegal. Y ahí es donde, evidentemente, la investigación dice, mucho cuidado, si aquí había una vía de dinero B a través del narcotráfico y estos señores han recibido dinero que, según los primeros indicios y determinados testimonios que tenemos, habría sido dinero ilegal, queremos saber si se unen las dos patas de la investigación y, como tú estabas diciendo, Podemos ha acabado recibiendo dinero procedente del narcotráfico. Esa es la investigación que acaba de empezarse. Ahora, lo que sí que avanza ya es que se acaba de comenzar a efectos de Podemos, pero no se acaba de comenzar a efectos de persecución del narcotráfico, porque la DEA lleva investigando este asunto desde hace muchísimo tiempo. Y la información que a nosotros nos llega es que la DEA tiene ya mucha información de dónde salía y a dónde iba ese dinero. Y hay un segundo punto, que eso es totalmente imposible de cuestionar, se creó una estructura de financiación para pagar a partidos de extrema izquierda, en los cuales estaba Venezuela, que era el que comandaba esta historia, estaba Brasil y estaba Argentina. Ese foro se llamaba el Foro de Sao Paulo y también se está investigando si Bolivia ha aportado dinero del narcotráfico a financiar a través del Foro Sao Paulo a esos partidos de extrema izquierda. ¿Estaba dentro de esos partidos de extrema izquierda Podemos? Estaba dentro de los que se han visto ayudados por el Foro Sao Paulo. Ahí hay que confirmar si efectivamente a través de esa vía de nueva percepción de ayuda también se han recibido fondos procedentes de ese narcotráfico. Carlos, vamos a hacer, bueno, no ciencia ficción, porque esto puede pasar. Si la DEA lleva sus investigaciones hasta el fin y descubren que en Estados Unidos que Evo Morales, con el dinero del narcotráfico, ha financiado al futuro, bueno, al vicepresidente del gobierno español, ¿te imaginas que Estados Unidos pidiera la extradición del señor Iglesias para ser juzgado en Estados Unidos? Aquí la gente de Podemos tiene una ventaja y es que realmente lo que le preocupa a la DEA y lo que está persiguiendo es aquellas personas que organizan a los narcos o que facilitan la estructura de los narcos, porque realmente lo que ellos están persiguiendo es la entrada de droga en Estados Unidos. Entonces a ellos no les importa ni lo más mínimo si luego parte de ese dinero iba a una estructura de partidos de extrema izquierda y pudiera estar ahí Podemos. Entonces yo creo que ellos ahí pueden tener la enorme ventaja de que realmente Estados Unidos, ni Pablo Iglesias, ni Íñigo Errejón, ni Juan Carlos Monedero, ni Carolina Descansa, ni ninguno de ellos le importan un soberano comino. Entonces es verdad que no va a ir a por ellos. ¿A quién sí que le preocupan? Le preocupan a los que los han sufrido. Le preocupan a la oposición democrática en Venezuela, que por desgracia le tenemos que llamar oposición, pese a que lo cierto es que tienen argumentos legítimos para estar gobernando. Y cuidado, porque ahí es donde entra la enorme diferencia de Bolivia. En Bolivia el gobierno de Evo Morales ha caído y hay otro gobierno. Entonces, como ese gobierno sí puede actuar, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, a ese gobierno sí le preocupa lo que ha hecho Podemos allí y ese gobierno sí puede ir judicialmente contra Podemos. ¿Por qué? Porque la gente de Podemos recibió dinero procedente de la malversación. Si se ve que era una estructura organizada en la cual tú posteriormente prestabas servicios para ese gobierno, tú pasas a formar parte del equipo que hacía esa malversación como receptor, pero como cooperador necesario.
o incluso como receptor de un determinado dinero que tendría que haber pasado por concursos legítimos. Por lo tanto, eres el perceptor de todo ese dinero y, por lo tanto, sí se puede ir judicialmente contra ti. Entonces, esa es la enorme diferencia, yo creo, con respecto a la situación de Venezuela, por el contexto de que allí es imposible que la justicia pueda actuar, y dos, con respecto a Estados Unidos, que realmente no persigue a Podemos. Lo que quiere es cortar la entrada de droga en Estados Unidos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas aquí con España Cuestas, con nuevas exclusivas sobre este tema y sobre todo acompañado del señor José Luis Corcuera, que mañana va a venir con todos nosotros. Sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y nos vemos mañana. Amigos, y vamos a continuar porque después de este escándalo que perfectamente ha estado relatando las últimas novedades nuestro querido compañero Carlos Cuesta, pues tenemos que hablar de lo que pasó en esa sesión de investidura y más concretamente cómo el señor Santiago Abascal, amigos, yo creo que dio en el clavo a la hora de retratar a Falconetti y a su gobierno, porque le dijo al final que era un gobierno que estaba en manos de golpistas y de filotarras. Y esa es la realidad. Vamos a escuchar al señor Santiago Abascal. Veanlo. Que no sé si hoy hará risitas con la bancada socialista, apretará la mandíbula o desviará la mirada. Quiere presidir, o mejor dicho, quiere copresidir un gobierno ilegítimo porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo puede nacer la ilegitimidad. Un gobierno, señorías, que ha utilizado las instituciones para la investidura, porque normalmente se ganan las elecciones y se llega al gobierno y se gobiernan las instituciones. Pero el señor Sánchez primero ha llegado al gobierno y ha usado las instituciones para ganar las elecciones. Un gobierno integrado y copresidido de facto por comunistas con estrechos vínculos, con dictaduras, con personajes narcoterroristas y con teocracias. Por cierto, ya parece que en Bolivia quieren llamarles a declarar para que den explicaciones de cuáles han sido sus relaciones con esos gobiernos. Un gobierno arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella, contra esta Cámara, sede de la soberanía nacional, y contra la Constitución. Un gobierno que cuenta, señorías, con el beneplácito de ETA y que supondrá, no tengo ninguna duda, la culminación de los pactos y las conversaciones iniciadas entre el PSOE y ETA hace más de 20 años, y que solo pueden terminar en el blanqueamiento, en la impunidad y en el referéndum. Pues, amigos, han escuchado ustedes a Santiago Abascal, que yo creo que junto con Pablo Casado dieron el do de pecho el pasado debate de investidura y defendieron la dignidad de todos los españoles. Porque, amigos, fue muy indigno ver cómo los filoetarras pues atacaban a la corona, insultaban a nuestra patria, y mientras la presidente del Congreso de Diputados, esa señora que tiene pues un pelo muy más parecido, que parece que se ha puesto pues una fregona en la cabeza, cómo los defendía, amigos, con esa malicia la señora Batet los defendía, no les decía ni pío. Pero ante tanta indignidad el señor Pablo Casado dijo basta y la dejó en evidencia a ella y a su jefe, al señor Pedro Sánchez, que agachaba la cabeza mientras pisoteaban la dignidad de España y de todos los españoles en el Congreso de Diputados. Véanlo ustedes lo que le dijo Pablo Casado a la mujer fregona y a su jefe. Señor Casado. Señora presidenta, en virtud del artículo 103 del reglamento de la Cámara, usted debía haber llamado al orden a la portavoz de Bildu cuando ha vertido descalificaciones y conceptos injuriosos a las instituciones del Estado. Usted no lo ha hecho, pero lo más escandaloso es que el candidato a la presidencia del Gobierno no ha defendido ni la Constitución, ni al Rey de España, ni las víctimas del terrorismo después de la intervención. Señor Casado. Señor. Mire. Señora presidenta, acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he oído jamás en este hemiciclo. Señor Casado, no y tiene un turno de intervención. Por las 850 víctimas del terrorismo que hay en España, por la Constitución, es inaceptable
que el presidente del gobierno en funciones hable de un valladar contra señor la derecha señor sin acusar Casado. A los herederos de ETA de sus crímenes. Señor Casado, no tiene un turno de intervención. Es infame lo que hemos vivido. Infame, amigos, esa sesión de investidura del señor Pedro Sánchez. Pero para infame tenemos que recordar quién son los socios preferenciales de este presidente indigno. Y más concretamente vamos a hablar de Esquerra Republicana y cómo decían los socios de Pedro Sánchez, amigos, le decían a la cara al señor Sánchez que le importaba un pimiento lo que pasara a España, porque ellos, amigos, lo que quieren es destruirla, básicamente lo que decían. Vean el siguiente vídeo. Ya sé que la mitad de este hemiciclo se alegra de nuestro dolor e incluso le querrían aún mayor. Este sentimiento... Señorías, por favor. Miseria, señorías, por favor, ruego silencio. Este sentimiento, decía, define su miseria y su concepto de democracia. ¿Cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Señorías, señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Señorías, no. Por favor, ruego silencio. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Pues lo han escuchado, amigos, la señora Bassa diciendo que le importa un pimiento, diciendo que su hermana, que está en la cárcel por dar un golpe de Estado y saliendo con esa desvergüenza a avalar a todos los españoles en el eje de la soberanía nacional, que es el Congreso de Diputados. ¿Cómo podemos tener personajes tan siniestros, tan patéticos, diciendo barbaridades en el Congreso de Diputados, personajes que no tienen que ser ni diputados porque ni siquiera han jurado la Constitución como Dios manda? Y mientras tanto Batet haciendo callar para que esta persona pueda decir todas las sandeces y barbaridades que ha dicho. Pero para sandeces y mensajes claros es el que dijo el portavoz de Bildu, amigos. Este personaje le dijo a las claras, a todo el mundo, a toda España, que la ETA, lógicamente, no se ha acabado. Y que después del pacto funesto que hizo Zapatero con la ETA para que saliera, le dio esa bombona de oxígeno para que saliera después de que hubiera sido derrotada policialmente, saliera victoriosa, pues él lo dijo ahí claramente, que no han sido domesticados y que no han sido derrotados. Y ahora mismo, amigos, ¿quién le iba a decir a todos ustedes que la ETA político-militar, o sea, los etarras de toda la vida, los asesinos, iban a estar condicionando el gobierno de Pedro Sánchez? Ustedes dirán, ¿está exagerando? Pues no. Escuchen al portavoz de la ETA, o del brazo político de la ETA, Bildu, así lo dijo el Tribunal Supremo, pues mire lo que decían, escúchenlo. Una cosa, señor Casado, quizás no lo haya visto en los grandes medios de comunicación. Todos los años, cada 10 de noviembre, en el Parlamento Vasco, se celebra un homenaje a las víctimas de la violencia. Euskal Herria Bildu está presente siempre. Hay un partido que no está presente, es el Partido Popular. Es cierto que no solo falta el Partido Popular, también faltan Ciudadanos y Vox, pero estos no están porque en Euskal Herria, o al menos en Euskadi, si me permiten la expresión, no les vota ni Dios. Pero a los hooligans de las bancadas ultras no les molesta lo que nosotros digamos, les molesta nuestra propia existencia. Pero nosotros no estamos aquí para agradarles a ustedes, ténganlo claro. Estamos aquí para demostrarles con nuestra presencia que ni nos vencieron ni nos domesticaron. Y no lo han hecho con nosotros y no lo han hecho con el pueblo vasco. Estamos aquí para defender Señorías, nuestro derecho favor. A construir una república. Escúchalo, ni nos vencieron ni nos domesticaron. O sea que son los mismos, amigos. Son ovejas, o sea, lobos con pieles de ovejas. Y ahora mismo en una posición de lujo. O sea, ¿para qué van a matar? Si pueden conseguir lo que quieran gracias a Falconetti y a su gobierno filocomunista. Increíble, amigos.
Pero ante todo esto hay esperanza, y muchísima, porque amigos, mientras toda esa infamia, donde toda esa indignidad vomitiva, donde mientras toda esa chusma política, toda esa basura política decía todas esas barbaridades y insultaba la dignidad del pueblo español, salieron a la calle miles y miles de valientes, de patriotas, a decir no a un gobierno de miserables dominado por golpistas y filoterroristas. Véanlos. Que salga, que yo soy su jefa de él, yo le pago y todos estos le pagamos. Que salga a recibirlo para que esté ahí y no para que venga a España, que vamos a terminar como en Venezuela. Si va a gobernar con estos, con unos etarras, ya está bien. Los policías que han matado, los guardias civiles, y los vamos a tener ahí gobernando. ¿Pero dónde estamos? ¿Pero dónde estamos, señores? ¿Por qué ha venido usted aquí? ¿Por qué viene a manifestarse? Porque no estoy de acuerdo con toda esta política y estas negociaciones que está haciendo este mentiroso compulsivo, que ha dicho todo lo contrario a lo que hizo en la campaña, es lo que está negociando ahora. Con todos los terroristas, con Bildu, con Esquerra Republicana, con los que han hecho el golpe de Estado, está negociando ahora formación de gobierno. Por eso estoy aquí. Porque no me merece... No, España no se merece. ¡Sánchez a prisión! ¡Sánchez a prisión! Pues amigos, hay esperanza porque estos valientes, estos patriotas han lanzado a las calles ya a protestar contra este gobierno infame, y esta manifestación tenía que ser día sí, día también. Mañana, por cierto, habrá manifestaciones en todos los ayuntamientos convocadas por Vox hacia las 12, donde todos ustedes pues, también podrán ir a protestar. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos, amigos, porque ya nos están esperando Raad Salán y José Antonio Vera con todas las novedades y todas las exclusivas de esta semana. Hasta pronto.